Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo la actualización semanal de GTA V Online de día hoy 18 de noviembre hasta el próximo día 23 de este mismo mes. Estamos ya en la tercera semana de los mes de los golpes y tenemos alguna que otra cosa bastante interesante y la semana que viene ya sabéis que toca la semana de Cayo, por tanto a ver qué pasa con eso. Como siempre, si el vídeo os gusta y queréis ver esto cada jueves sin faltar, lo único que pido es que dejéis un me gusta y te suscribas al canal si eres nuevo. Y vamos a ir a por la meta de los 2500 me gusta, a ver si es posible para traer este vídeo la semana que viene. Y con esto dicho chicos, empecemos con el vídeo. El coche del podium esta semana es el Pegasus Russo, que tiene un precio de más de 1,9 millones de dólares y lo puedes tener totalmente gratis con una simple tirada de la ruleta. En el club automovilístico, el coche del Price Raid esta semana es el Dominator GTT. Para ganarlo tenemos que quedar top 1 en una carrera de las series del club automovilístico 3 días seguidos. Top 1, 3 días seguidos. Si haces esto te lo llevas totalmente gratis sin pagar ni un solo centavo. Pasamos con los coches de la pista de pruebas. Tenemos aquí el Fister Growler, en medio tenemos el Chester RR y en la derecha tenemos el Emperor Vectre. Ahora pasamos a la parte de las bonificaciones de la semana. Para empezar tenemos el por 2 de dinero y RP en las zonas de salto. Modo adversario, zona de salto del 1 al 5, es un poco similar al Motor Wars, está repartiendo dobles bonificaciones esta semana. Esta semana también tenemos dinero triple, tenemos triples de dinero y RP en las misiones o en los modos adversarios del Diamond, tanto Séquito, Cada Bala Cuenta, Hard Target, Titán, Cuota de Sangre, Resurrección y Asesino, todo repartiendo triples bonificaciones. Y también para acabar tenemos lo que es el por 2 de dinero y RP en las misiones de Agatha Baker, tanto estas y las del modo libre. Después de mucho tiempo han vuelto los diamantes del casino. Ya sabéis que tienen un botín de más de 3,1 millones de dólares, una completa locura, suman un montón de valor al golpe. En estos momentos nadie sabe si es solo una vez que tocan los diamantes, si te puede tocar varias veces, si es solo la primera y ya está. Cualquier cosa, cuando Rockstar saque la noticia, chicos, más tarde os dejaré un comentario fijado o os grabaré otro vídeo donde os hablo un poquito más sobre los diamantes, por tanto, atentos con eso. Por temas de descuentos, tenemos varios descuentos. Tenemos el Enus Paragon R por 543 mil dólares, el Anis S80 RR por 1,5 millones de dólares. También tenemos otros descuentos en el Legendary que también son el Western Rampant Rocket por 555 mil dólares. Y tenemos el último descuento en Legendary, es el Progen PR4, que podéis ver que es bastante caro, lo tenéis por 2,1 millones de dólares. Pasamos con otros tipos de descuentos, tenemos más descuentos en Warstock. Tenemos un descuento en el tanque Invade and Persuade y también tenemos gratis, por alguna razón, el burrito de Bookstars. Bueno, yo lo acepto. También tenemos aquí un 40% de descuento en el ático de casino y sus renovaciones, tanto colores, estilos y todo lo que hay del plano. Otra cosa que tenemos que añadir es el 40% de descuento en la ropa del casino. Toda la ropa, tanto los trajes de guardias, bomberos, todo eso está en un 40% de descuento. Algunos bastante caro, por tanto es el mejor momento para comprarlos. Para los contrarrelojes de la semana que dan 100.000 cada uno, tenemos el Stab City con 2 minutos exactos para completarlo, eso es normal. Y también tenemos el del RC Bandito, que es la zona de obras número 1. Y también como último, para lo que es la carrera premium, tenemos aquí la que se llama Cruce de Caminos. Y con eso chicos, eso es todo por el vídeo de la actualización semanal de GTA V Online de día hoy 18. Espero que te haya gustado el vídeo, recuerda dejar un like, suscríbete al canal si eres nuevo para traer esos tipos de vídeos así en formato muy rápido. Y con eso dicho, me despido y nos vemos mañana, bueno, más tarde con otro vídeo. Un gran saludo y adiós.